que Dios en su amor infinito nos quiso enviar un Salvador, y ha llegado tiernamente a enseñarnos a insistir en que debemos de amarnos. El Rey de Reyes, que es luz del mundo, ha nacido en Belén. Gloria en el cielo, paz en la tierra, Jesús nació en Belén. El Rey de Reyes ha nacido en Belén. Por eso, hermanos, comenzamos alegremente esta Santa Misa de Navidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Belén, la paz que reina en cada corazón que recibe a Cristo y lo acepta como su amigo y su Señor, habite con cada uno de ustedes. Hermanos, hoy continúa la alegría, hoy continúa la celebración, porque Jesús en Belén ha nacido. Ha nacido no para quedarse en un pesebre, sino ha nacido para crecer, para enseñarnos el verdadero Dios y para restaurar la humanidad que había sido caída, destruida por el pecado. Por eso nosotros reconocemos que aunque Dios nos perdona, sí, Dios perdona, y para eso envió a su Hijo Jesús, pero pide que reconozcamos nuestras faltas, y lo hacemos en este momento para celebrar con alegría y dignidad esta Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a aquellos que aman, creen y sirven al Señor. Te alabamos, te bendecimos.
El Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Del profeta Isaías, capítulo 50. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sion: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas levantan la voz y a una dan gritos de triunfo, porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a Sion. Estallen en gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido compasión de su pueblo. Ha liberado a Jerusalén. El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Por toda la tierra se sabrá que nuestro Dios nos ha salvado. Palabra de Dios. De la carta a los Hebreos, capítulo primero. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que fue, existe, fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por él y por lo que él decía. Juan no era la luz, sino fue enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él viene después de mí, que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien no los ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Reciban todos gracia y paz
de parte de Jesús, el recién nacido, el Emmanuel, la revelación del Padre, aquel que vive entre nosotros. Amén. Hermanos, como dije al principio de la misa, continúa la alegría, continúa la celebración. ¿Por cuánto tiempo? Depende de ti, depende de mí. Mientras me preparaba para esta reflexión, esta homilía y para esta celebración eucarística, me vino a la mente una comparativa. Una comparativa que tú quizás ya has vivido, que yo la he vivido. Vamos a ver cuando tú y yo perdemos a un ser querido. Hace 10 años, el Señor mandó a buscar a su presencia a mi amado padre, Panchito Díaz Rodríguez. Y es un momento de mucho dolor. Es un momento de mucha tristeza. Es un momento de vacío, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi madre? ¿Qué va a pasar con mis hermanas? ¿Qué va a pasar en mis sentimientos hacia ese hombre que tanto amé y que aún amo hasta la eternidad? Y llega el momento del funeral, que es muy difícil. Pero si difícil es el funeral, más difícil es la mañana siguiente. Te levantas triste, desolado. Te levantas como con unas dudas en tu mente y en tu corazón. Contra, parece que no fue cierto. Papi ya hoy no está físicamente con nosotros. Es un día de mucha tristeza, de mucho padecer. También hay la comparativa del día en que Jesús muere. Jesús murió y al siguiente día después del funeral, después del Viernes Santo, los discípulos, hermanos, enfrentan los mismos sentimientos que uno enfrenta y sufre y experimenta cuando se muere un ser querido. Tristeza, dolor, desilusión. En este caso, quizás hasta enojo, rencor con aquellos que lo condenaron. Cargos de conciencia porque quizás no hice más o no lo aproveché más. En otras palabras, tanto cuando perdemos a un ser querido, hermanos, como en la misma muerte de Jesús, el día siguiente y los días que siguen después de ese funeral son días de mucha incertidumbre. Un suceso importante. Pero fíjense hoy, hermanos, este suceso del nacimiento de Jesús, el día siguiente, en vez de traernos tristeza, incertidumbre, dolor, nos trae, hermanos, alegría, nos trae esperanza, nos trae un nuevo vivir, un nuevo amanecer. Porque Jesús ha resucitado, pero Jesús ha nacido. Jesús vino a este mundo. Esa promesa de Dios, esa palabra, como nos dice San Juan en esta lectura, se hace realidad. En el principio ya existía la palabra. ¿Hablamos de la Biblia? No. No hablamos de la Biblia. La Biblia no existía. La Biblia fue una evolución de miles de años de salvación, del plan salvífico, de aquel caminar del pueblo. ¿Qué es la palabra? ¿A qué se refiere el evangelista San Juan? En el principio, capítulo primero, en el principio ya existía la palabra. ¿Saben qué es la palabra? El verbo, la acción, la promesa. Dios, desde el principio de la generación, prometió darle a sus hijos y a la humanidad lo mejor. Salvación,
un paraíso hermoso, un mundo lleno de felicidad, donde no había enfermedad, no había carencia, no había pobreza, no había muerte, no había sufrimiento. Todo era vivir en la plenitud del amor y la bondad de Dios. Esa promesa, los primeros seres humanos no la supieron aprovechar. Dígase Adán, dígase Eva. La dejaron perder. Dejaron perder esa gracia de Dios. Dejaron perder esa bondad infinita e inmensa de Dios. Pero Dios no se echa atrás. Dios no se arrepiente. Al contrario, Dios reafirma su promesa de salvación y de vida eterna. Y promete, por medio de los profetas y su anuncio, promete la restitución. Promete el que iba a enmendar aquello que el ser humano había echado a perder. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Esa promesa, hermanos, siempre estuvo con Dios. ¿Quién es? Jesús. Jesús no vino, hermanos, como una última respuesta de Dios, no. Jesús no vino como un plan B de Dios, no. Jesús ya estaba desde el principio con el Padre, porque Jesús es Dios. Él estaba en el principio con Dios, nos dice el Evangelio. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Hermanos, la existencia de Jesús no comienza en el vientre de María Santísima. Ahí se hace realidad como un ser humano, como un hombre. La existencia de Jesús no comienza en Belén, en un pesebre. No, ahí se hace visible. La existencia poderosa, salvífica de Jesús no se hace realidad en el Calvario, ni en la tumba. Ahí se manifiesta grandemente esa realidad, esa gracia, ese don, ese regalo de Dios ya existía desde el principio de las generaciones. Él estaba en el principio con Dios. Nos recuerda hoy San Juan, capítulo primero. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y por eso hoy, hermanos, celebramos la encarnación de Jesús en el vientre de María Santísima. Por eso hoy, hermanos, celebramos su nacimiento en Belén, en un pesebre. Por eso, hermanos, hoy recordamos y vivimos su vida en este mundo. Por eso hoy celebramos, hermanos, el momento de su muerte, pero vivimos en la realidad de la resurrección, de la manifestación plena de Jesús, de la manifestación culmen de ese amor de Dios que nos ama tanto, que se hizo hombre, que se hizo carne, que se hizo humano como nosotros, en todo menos en el pecado, que sufrió, que murió, que resucitó y que está, como decía también Pablo en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, decía, está sentado a la derecha del Padre, a la derecha del trono de Dios. Desde allí, vela por ti, vela por mí. Desde allí, ese que vino, como decía Isaías, capítulo 50, la primera lectura. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias. Ese es Jesús que vino a caminar. Pero hermanos, 2000
20 años atrás nació Jesús. Caminó este mundo y sigue caminando las colinas de tu vida. Sigue caminando el desierto de tu vida. Sigue caminando las calles de nuestras ciudades. No lo reconocemos porque estamos tan ocupados en otras cosas que no le damos el tiempo a Dios ni a Él. Pero es aquel que trae noticia de paz el que anuncia la liberación. Nuestra liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud del odio, del egoísmo, de la avaricia. Ese es Jesús al que hoy celebramos, al que hoy llamamos el Emmanuel, el Dios con nosotros. A ese niño bello y hermoso que hoy Dios nos ha dado, que vive y reina por los siglos de los siglos, vive para ti y vive para mí. Nació para ti, murió para ti, resucitó para ti y para toda la humanidad. Feliz Navidad. Feliz día en que se ve la promesa, la palabra de Dios hecha realidad para ti, para mí y para toda la humanidad. Que la luz de Belén, que la paz de este niño, que su presencia reine en tu vida, habite en tu hogar, en tus seres queridos y amistades, habite en tu comunidad, en tu iglesia, en tu país y en toda la humanidad. Una vez más, bendita Navidad, feliz Pascua de Navidad, feliz inicio de una vida de gracia, de paz, de liberación y de salvación. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿En Jesucristo que vino, se hizo hombre y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? ¿Crees en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida que nos espera? Esta es nuestra fe, la fe que hoy celebramos y nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor nuestro. Amén. Preparamos el altar, hermanos, para ver otra de las promesas de Dios hecha realidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, la ofrenda de este día solemne, el día
de la realización de tu promesa, en el que se manifestó el sacrificio perfecto de nuestra reconciliación y comenzó para nosotros la plenitud de una vida de gracia, de paz y liberación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, hermanos, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que celebramos la Natividad, la realización de la promesa del Padre hacia la humanidad. Aquel que era la palabra, la promesa de Dios que existía con Dios desde el principio de la humanidad, hoy se hace visible, hoy se hace carne, hoy se hace realidad y vive entre nosotros. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, querubines y serafines, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. En esa misma noche, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la pasó a beber a todos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sangre de Cristo, sálvanos. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Oramos por el Papa Francisco, por todos los líderes que encabezan la tradición católica y las iglesias en el mundo entero. Por mí, humilde servidor tuyo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, como María la Virgen Madre de Dios, su esposo fiel y justo San José, los apóstoles San Francisco de Asís, y cuanto vivieron en tu amistad
a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús nos enseñó que nosotros todos somos hijos de un Padre de bondad, de amor, de misericordia, un Padre de ternura, un Padre que lo podemos alcanzar con nuestra fe y con nuestras oraciones. Y nos enseñó también a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, sobre todo del mal de no creer en tu luz, en tu presencia, y danos la paz que tú solamente nos puedes dar, que la paz del portal de Belén habite en ti, en tu hogar, en tu comunidad y en los tuyos. Amén. Hermanos, este Jesús, la promesa del Padre hecha realidad, dichosos nosotros, los invitados a este banquete, y todos decimos, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas y nuestras vidas, para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Dios es espíritu y verdad. En este momento te pido que cruces tus brazos sobre tu pecho y repitas conmigo. Señor Jesús, Hijo de Dios Altísimo, engendrado en el vientre de María Santísima, por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús, la palabra eterna del Padre, que estuviste con el Padre desde el principio de la creación. Abro mi corazón a ti. Convierto mi corazón en un pesebre para que nazcas hoy en él. Convierto mi corazón en un hogar para que vivas en él. Convierto mi corazón en un santuario para que en él mores. Convierto mi corazón en un hijo amado por ti, para que reines en mi corazón y en mi vida. Amén.
Oremos. Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Para comunicarnos la vida divina, te pedimos que nos hagas igualmente partícipes del don de su inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pido que en este momento inclines tus cabezas, ponga tu mano derecha sobre tu corazón y después de cada una de estas oraciones y bendiciones, digas amén, que significa así sea. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó en este día santo a toda la humanidad. Aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, los llene a ustedes de gozo y los haga también a ustedes mensajeros de paz y de amor. Amén. Quien por la encarnación de su Hijo en el vientre sagrado de María Santísima reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día los admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Hermanos, nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos y amistades, sobre tu comunidad, sobre tu país, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, gracias. Gracias por haber tomado este tiempito para alabar a Dios. Hermanos, cuando tú le das tiempo a Dios, es la mejor inversión que hay. Tú pones dinero en un banco y te da no sé cuánto, 1, 2, 3, 4, no creo que ni el 5%. Compras una casa y le ganas algo. Pero cuando tú inviertes tiempo con Dios, Dios te da al 100%, al 100%. Sí, hermano. Así que gracias. Y que el nacimiento de Jesús sea una motivación para que sigamos creciendo en la fe y recordando el amor tan grande de Dios para nosotros, que entregó a su Hijo por nuestros pecados. Que pasen una bendita y feliz Navidad. Visítenos, misionerosdivinamisericordia.com. Continúen dando a conocer este ministerio. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todos los que me escriben. Gracias a todos los que oran por mí. Se los agradezco de corazón. Recuerden mi compromiso de orar por ustedes todos los días. Que la paz de Belén habite en su hogar y en sus vidas. Amén. Pastores.